Bueno, mis hermosas, y como pueden ver, es mi hora de hacer ejercicio. Comienzo calentando. Lo que más me importa calentar es la parte, pues, de las piernas y todo eso, porque como voy a hacer glúteo, entonces sí comienzo calentando de un lado, del otro. Después acomodo mis pesas para poderme hacer mis ejercicios. Obviamente le recorté, pero pues sí me tardo un poquito más calentando. Ya agarro mis pesas para hacer los ejercicios. Me acomodo a como me sienta yo, a como me sienta yo cómoda o a como esté yo bien en la posición. Y para comenzar a hacer los ejercicios que tengo que hacer. Hermosas, y ya terminé de hacer ejercicio. Estoy cansadísima porque fue ahorita de pierna y glúteo. No, de glúteo digo. Pero es súper pesado. Pero bueno, en fin. Ahorita voy a estar haciendo de desayunar rápidamente porque mi esposo va a trabajar. Yo me voy a bajar a casa de mis papás. Tengo que ir a comprar lo del negocio. Tengo que comprar chicharrones porque me dijo mi mamá que ya no había. Entonces, pues, quiere que vaya a comprar los chicharrones para que se surta bien y comenzamos bien surtido el negocio. Ahorita yo me tengo que apurar, no me voy a bañar ahorita, me voy a bañar en casa de mis papás. Déjame respirar. Es lo que voy a estar haciendo. Entonces, sí, me baño en casa de mis papás, voy a hacer desayunar y pues nos estaremos viendo más al ratito que llegue a casa de mis papás. Chicas, ya hice el huevo. Ahorita, ya hice el huevo. Se va a hacer para Brunitos. Para los dos Brunitos y tantito para Fer. Yo voy a comer bistec y frijolitos. Es lo que voy a comer. Hay guacamole. También voy a comer guacamole. Y pues nada, es lo que voy a estar desayunando. Voy a calentar tortillas porque, eso sí, Brunito no puede comer sin tortillas, de verdad. Le sirvo así, me dice, mamá tortillas. Mamá tortillas. Voy a agarrar tortillas del refri para calentarlas. Y pues, la estoy haciendo de todólogas, chicas. Creo que todas las hacemos de todólogas, la verdad. Ahorita voy a hacer el despertador, voy a despertar a mi esposo. Soy la cocinera, yo hice desayunar. Soy la niñera, estoy cuidando a los niños. Voy a comprar lo de, ¿cómo se llama? Lo del negocio, emprendedora, como ustedes quieran decirle, chicas. Y pues ya, soy mujer, ya hice un poquito de ejercicio para mí, un espacio para mí, unos 40 minutos, una hora, lo que sea, ya lo hice. Y pues sí, así andamos siempre y ahorita que entremos a la escuela con los niños, vamos a andar más apuradas que nunca. Pero sí podemos, chicas, sí podemos, todo sea por nuestra familia. Y pues, ¿qué quisiera uno? Descansar un poquito más. Hace rato yo tenía, más sueño, quería yo seguir durmiendo, pero Fernandito se despertó. Y dije, bueno, ya me voy a parar. Ya me desperté, le di de desayunar. Digo, me voy a poner a hacer ejercicio. Sirve de que me ponga yo a hacer ejercicio. Si no me levantaba yo a esa hora y me seguía yo durmiendo, capaz y no hacía yo ya ejercicio. Pero bueno, ahorita voy a calentar las tortillas y vamos a desayunar. Miren, y este es mi desayuno. Estos fueron los bisteces, unos bisteces que sobraron del día que hicimos la carnita con mis papás. Frijolitos, un huevo que tenía yo ahí que ya no me acuerdo que lo tenía, pero está bueno, estaba en el refri. Y pues me voy a hacer mi café, miren, aquí está mi agüita para café. Acá tengo guacamole, entonces vamos a echarle tantito guacamole. Pero primero voy a hacerme mi café. No podría faltar el agua, chicas, porque la verdad yo tenía harta sed. Y miren, acá hay agua. Ahí está mi vaso con agua. Este me lo regaló mi papá. Pues nada, acá tengo mi agua, voy a tomar café, voy a comer, porque si no, ahorita me voy a hacer mi cafecito. Tengo ganas de comprar un café de esos que vas pasando por afuera del local y huele hasta tres calles. Tengo ganas de comprar café de grano y ponerlo, pero no he podido, no he tenido tiempo, de verdad. Ay. A ver si luego se me hace. Ahora que estoy un poquito más despejadita, a ver si se me hace de comprar café de grano. De ese bueno que es molido. Para para hacerlo acá en la casa. Para no estar tomando tanto Nescafé. Y azúcar, yo le echo tanto de azúcar.
No, es porque no me sepa como amarguísimo este. Que aunque luego me lo tomo sin azúcar, ¿eh? Ya me estoy acostumbrando. Antes de plano me lo tomaba sin azúcar. Ahorita necesito aunque sea una pizquita de azúcar. Pero ya me lo estaba tomando yo con casi una cucharada de azúcar y no. Bueno, ya aquí está. Ahora sí. Vamos a agarrar este aguacate. Vamos a agarrar esta cucharada de aguacate. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a desayunar. Bueno, y ya tiene ratito que llegué a casa de mis papás. Ahorita me voy a poner a darle una barridita y una trapeadita acá local para ponerme a lavar las cosas del negocio. Y pues nada, vamos a apurarnos. Listo, ya limpié las dos mesas, quité todos los trastes que estaban, les di una tallada, una limpiada, vamos con el piso. Chica, le voy a dar una tallada, ya le eché jabón con cloro y vamos a darle una talladita bien chida y pues es lo que vamos a estar haciendo. Listo, ya le di una tallada, ya le saqué el agua. Ya va a ser una trapeada rápida y listo. Y bueno, mis hermosas, ya tiene ratito que fui a comprar las cosas. Fui a comprar chicharrones y bocadines. La verdad no les grabé nada porque nos agarró el aguacerazo. Entonces, como nos agarró el aguacerazo, pues ya no pude estar sacando el teléfono y así estar grabando. Iba yo con mi papá, me acompañó mi papá y pues digo, no, pues vamos a apurarnos porque si no nos vamos a mojar los dos. Entonces ya compré las cosas. Ya limpié también, como vieron, la pieza del negocio. Y pues nada, creo que hasta aquí les voy a dejar este video. Ahorita voy a poner el tanque para meterme a bañar. Vamos a comer. Por cierto, ya mi mamá estuvo haciendo también la comida. Fui por lo de la comida, fui a comprar pollo. Y ya. Ahorita les enseño rápidamente para que vean lo que vamos a comer. Vamos a comer bistec empanizado con arroz. Miren, acá están los bisteces empanizados. Y de este lado mi mamá hizo arroz blanco. Y pues es lo que vamos a estar comiendo. Y bueno, hermosas, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Como ya saben, no olviden dejarme su like. Me ayudan bastante. Y si son nuevas por aquí, las invito a que suscriban al canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. De hecho, ya es un poquito tarde. Son las 7 de la noche. Entonces, pues ya. Ese fue básicamente mi día. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo video.